estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozana. Hola, hola, buenos días amigos. Bueno, estoy un poco, bueno, buenos días Argentina, buenas tardes España. Allí saludo a todas partes del mundo de habla hispana desde donde me estáis mirando. No sé si estáis en México, o en Guatemala, o en El Salvador o en Uruguay, pero yo encantada de estar aquí un día más con todos vosotros. La verdad es que es muy bonito. Estoy un poco oxidada porque hace mucho que últimamente no estoy haciendo los programas con tanta asiduidad. No estoy tan acostumbrada al directo, siempre cuesta un poquito, ¿no? Ponerte delante de una cámara así a palo seco sin preparar, pues cuesta, pero no quiero dejar de hacerlo porque no quiero perder mi espontaneidad. A veces me veo abrumada por tanta gente y como que me empiezo a cerrar un poco a mí misma por miedo, ¿no? Porque siempre tienes miedo a que te juzguen, tienes miedo a meter la pata, no decir algo conveniente cuando tanta gente te pone atención y te escucha. Pero luego digo, ¡ay, no! Si la vida me está dando esta bendición de que tantas personas me escuchen, de que tantas personas me sigan, aunque asuste un poquito y abrume, porque en ocasiones dices, wow, o sea, porque yo no dejo de ser un ser humano y sabéis que yo también tengo mis carencias, ¿no? Que nunca las he ocultado. No voy a perder mi frescura, no voy a perder mi espontaneidad, no me voy a cerrar en mí misma. Esta noche vieja tuve un evento, el evento de Reinicia, fue súper bonito, se lo pasaron súper bien, vinieron 45 personas, pero quizás yo estuve más distante con la gente, ¿no? Porque bueno, digamos que cogí miedo, está el revuelo que estoy levantando, que está el foco que tengo encima, que yo veía cómo me observaban y, por ejemplo, si le decía a alguien, alguien se ponía a ojear el libro y decía, yo lo has pagado, ya el comentario, es que Covadonga está solamente pensando en recibir el dinero de los libros. Y yo era como, ah, oh, entonces me daba tanto miedo, porque cualquier pequeña cosa que hagas es analizada y malinterpretada por la oscuridad del que tienes enfrente, que me empecé a cerrar, me empecé a cerrar, me empecé a cerrar. Pero luego me di cuenta, dije, no, o sea, me expongo a los juicios, me expongo a las críticas, es parte del paquete, pero también me expongo a la gratitud y al amor de miles de corazones. Es muy bonito, soy una privilegiada, siempre va a haber alguien que critique y que juzgue, pero no puedo dejar de ser yo, ni cerrarme, ni esconderme, ni aislarme por eso, ¿no? Y cuando me fui de ese evento, que fue un exitazo y a la gente le encantó porque las dinámicas estuvieron brutales, lo pasamos súper bien, nos disfrazamos, bailamos, reímos, o sea, realmente fue muy guay, o sea, la gente y el feedback fue que a la gente le pareció maravilloso, ¿no? Pero yo fui consciente de que no me di, de que no compartí, de que no fui plenamente yo como soy otras veces, me cohibí un poquito por miedo a ese ser el foco de atención de tantas personas, ¿no? Con una convivencia me dio miedo. Y luego me quedé conmigo y dije, no, no puede ser, yo soy auténtica, yo soy real, quiero ser yo y si hay alguien que me juzga porque piensa que me importa el dinero de los libros, o si hay alguien que me juzga porque está viendo su oscuridad proyectada en mí, pues es parte del juego, pero no puedo coger miedo a la gente, ni puedo dejar de mostrarme, ni puedo dejar de ser yo. Entonces, cuando me quedé conmigo, porque siempre reflexiono, ¿no? Reflexiono acerca de los eventos, de las circunstancias, porque todo es un aprendizaje, y como sabéis, yo también estoy proyectando mi vida, yo también estoy viendo mi película mental, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos estamos viendo nuestra película, nuestra Matrix, y yo también tengo la mía, que no significa que yo no tenga aprendizajes y cosas que sanar, ¿no? Y para mí, haberme cohibido, haberme mantenido un poco distante, no haber permitido ese trato tan personal quizás con algunas personas o haberme, por miedo, ¿no? Porque al final dije, no lo quiero más, porque no, porque es una forma de traicionarme a mí misma, permitir que el miedo me cohiba o permitir que el miedo corte mi espontaneidad. Quiero seguir siendo la misma y aunque me dé miedo los juicios, aunque me dé miedo las críticas, prefiero que me critiquen por ser yo y que sea su rollo, que me vean como distante cuando no estoy siendo yo y que no tengan nada que criticar porque sea un robot, pero no quiero volver a ser un robot. Entonces, bueno, yo misma me traiciono, yo misma me modulo, yo misma aprendo en estas experiencias, yo misma me autogestiono y al final hice un compromiso conmigo misma después de esto. Que yo os digo que fue un exitazo, que a la gente le encantó, pero que no se trata de la gente, sino que se trata de mí, ¿no?
Sabéis que a mí me gusta mucho hablar desde mí, de cómo yo vivo las cosas, de cómo yo las siento, ¿no? Porque yo no quiero hacer interpretaciones acerca de cómo las viven y las sienten los demás, ¿no? Me quedé conmigo misma en mi casa y me quedé 2 días reflexionando y pensé, wow, hubo allí 45 personitas a las que pude conocer de corazón a corazón y me pude haber dado más y una parte de mí que por miedo no se dio plenamente. Y no pasa nada, porque no voy a sentir culpa y no pasa nada porque no me voy a machacar, pero sí que quiero tener el compromiso conmigo de no perder la espontaneidad, de no perder la autenticidad y no dejar de ser yo por miedo, ¿no? Y abrirme más la siguiente vez. Y incluso con todo lo que supone, pues darme plenamente y que por mí no quede, ¿no? Y por lo menos, independientemente de que se interprete mal, erróneamente, porque siempre va a haber alguien ahí cuando te expones a tantas personas, siempre va a haber alguien que te interprete o que te lea injustamente, ¿no? Pero me tiene que dar igual. La cuestión es que yo conmigo, en mi corazón, voy a tener la certeza de que lo di todo, de que lo di al máximo y no de que me quedé cohibida por miedo, como me pasó en esta ocasión, ¿no? Lo cual no significa que no lo diera todo en los talleres, que no lo diera todo en las clases y que la gente no saliera con un gran impulso para sus vidas, que era de lo que se tratara, ¿no? Ya sabéis que yo cuando prometo algo lo cumplo y que cuando alguien viene a uno de mis eventos, la verdad es que el 99% de las veces he experimentado una profunda gratitud de corazón a corazón y la gente ha quedado encantada. Luego yo estoy muy contenta y muy orgullosa de mí misma. No quiero sentir culpa, ya sabéis que la culpa no vale para nada, pero sí que soy consciente de que yo también puedo mejorar, soy consciente de que me acepto y me amo, pero que también me observo y que me veo a mí misma y me vi teniendo un poco de miedo y no quiero, quiero recuperar mi autenticidad y mi espontaneidad. Bueno, dicho esto de intro, que parece que os tengo aquí de confesores, que vengo y os confieso mis pensamientos más profundos, la verdad es que no sabía de qué iba a hablar y me ha salido esto, pero ha sido muy honesto porque me ha salido desde de todo el corazón, ¿no? Ahora os voy a contar un poco cómo trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque recibimos muchos mails al día, muchos mensajes, ¿vale? Recibimos muchos mensajes por Facebook, por Instagram, por LinkedIn y sobre todo por email de gente que busca en mi correo en la web, que como sabéis es info@covadongacoach.com y nos escriben. Y mucha gente escribe ya contándonos su situación, su problema, lo que le ocurre, un email muy largo. Y la verdad que no los leo yo directamente. Y hubo una chica que se quejó porque le contestó Juan. Juan es la persona que me ayuda, es como si dijéramos el coordinador de mi trabajo. Y le contestó Juan y se enfadó, ¿no? Porque esperaba que le contestara yo directamente. Y comentó y dijo, ¿por qué ella no comenta que no es ella la que no contesta directamente? Bueno, a mí honestamente me parece un enfado absurdo. O sea, yo cuando escribo a, no sé, a alguien en su página web, no doy por hecho que me tenga que contestar esa persona, sobre todo si es una persona con mucha visibilidad y con muchos seguidores, porque entiendo que tiene vida más allá de mis demandas, pero vamos a utilizar, como todo en la vida tiene un aprendizaje y todo en la vida ocurre para bien, vamos a utilizar esta experiencia para compartirla y para potenciarnos unos a otros. Si escribís abriendo vuestro corazón, lo cual nos parece maravilloso, tened en cuenta que quizás no soy yo la que os leo directamente, lo cual no implica que no os lea una persona cuidadosa, que no os lea una persona empática, que no os lea una persona con capacidad de daros cariño y afecto, porque como comprenderéis, yo no me rodeo de cualquiera. Al mail está Juan, que es maravilloso, y él os puede leer y os puede corresponder y os puede aconsejar y os puede informar acerca de mis programas y de lo que yo hago. Y en el Facebook está Adriana, que es mi community manager, que es colombiana, Juan es español, y Adriana también es una niña maravillosa que contesta desde el corazón. Ambos son maravillosos, simplemente que sepáis que no os vais a encontrar directamente conmigo, o puede que sí, pero no siempre. O sea, y ya queda, ya lo he aclarado y esclarecido para que nadie se llame equívocos. Aprovecho también para, ya que estoy hablando de cómo trabajar conmigo y de quién responde las consultas, comentaros. Yo hago sesiones por Skype y hago sesiones presenciales en Madrid todos los miércoles. Tengo el despacho alquilado un día a la semana, los miércoles en Madrid, mañana y tarde. Antes yo, como si dijéramos, publicitaba mucho mis sesiones por Skype en Holística FM, en las conferencias que hacía y tal. Luego ya lo dejé de hacer porque de repente el número empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ahora mismo tenemos tal demanda, quizás porque yo puse el foco en vender eso, quizás, o sea, no digo que sea responsabilidad de nadie, y agradezco y bendigo, porque en esta vida hay que ser agradecidos, agradezco y bendigo que haya personas como vosotros queriendo trabajar conmigo, lo agradezco de todo corazón, ¿no? Pues ahora mismo, digamos que tengo muchas demandas, y entonces tengo mucha lista de espera.
Lo que estoy haciendo, la gente que tiene urgencia, porque yo entiendo que si tú te encuentras mal, si tú tienes una molestia, si tú tienes una inquietud, si tú tienes una duda, tú no quieres que Covadonga te atienda dentro de 3 meses, ¿no? Tú quieres que Covadonga te atienda ahora, lo cual es lógico y es normal y es lo suyo, ¿no? Entonces, se las estamos derivando a mis compañeros, ¿vale? A mis compañeros, mi equipo de trabajo, que es José de Conde, Jorge Pablo Pérez y Aura Guía. Podéis ver sus vídeos en mi canal de YouTube, que sabéis que tengo un canal de YouTube con mi nombre, Covadonga Pérez Lozana. Podéis tener acceso a vídeos de ellos y ver su trabajo para ver si os gustaría trabajar con ellos, porque lo urgente se lo estoy pasando a ellos porque a mí no, bueno, a no ser que haya alguien que realmente necesite que yo intervenga porque tiene una situación muy dura, estamos manejándolo entre todos para que sepáis que podéis trabajar con ellos. Luego también hay gente que me pregunta por mi curso online. Yo tengo 2 cursos online, ¿vale? El curso online de Aprendiendo a Amar está muy bien para profundizar en lo que digo en los vídeos. ¿Por qué? Porque tiene ejercicios, porque tiene meditaciones, porque tiene un test de autoevaluación. Los vídeos no son de gran calidad, porque está grabado un curso presencial que hice durante 3 meses en Madrid. Pero sí que es, o sea, de gran calidad de la grabación. Sí que son de gran calidad de contenidos y son, como si dijéramos, secuenciales. Es progresivo el aprendizaje y os pueden ayudar porque van de menos a más. Yo sí lo recomiendo. Ahora, si tú estás con un dolor de una ruptura o necesitas hablar, necesitas desahogarte, pues quizás lo tuyo no sea el curso online, porque quizás tú necesitas a alguien que te escuche. Yo se lo recomiendo sobre todo a terapeutas, a coaches, a gente, psicólogos que se quieran especializar en el ámbito de la autoestima, del espejo y de la pareja, porque el curso es muy bonito y da muchas claves de sabiduría, pero es para hacer un conocimiento más profundo y digamos que es para profundizar más en la sabiduría, en lo que yo cuento en los vídeos, es como un poco lo que yo cuento, pero de forma más ordenada, de forma más progresiva, con sus ejercicios, con sus meditaciones y con las dinámicas que yo utilizo en los talleres. Es un poco para que la gente pueda dar talleres parecidos a los que yo doy o para que podáis conocer en profundidad los contenidos que yo doy en los talleres. ¿Recomendable? Es muy recomendable. ¿Título oficial? No, no es un título oficial, porque hay gente que me pregunta, no, pero tú das un título oficial. Yo doy un diploma, pero es un diploma expedido por mí. Entonces, hasta el punto que a ti eso te sirva. No hay una universidad, ni hay detrás una institución, porque, bueno, ya sabéis que a mí hay mucha gente que me escribe, ¿vale? Y, bueno, estoy contando todo esto porque son consultas que recibo todos los días y que creo que es bueno aclarar. Mucha gente que me escribe, Covadonga, ¿dónde has estudiado coaching? Porque yo quiero estudiar coaching como tú. Yo estudié coaching en Madrid en la Universidad Francisco de Vitoria, pero lo que yo hago no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Porque lo que me enseñaron a mí es el típico coaching de conseguir objetivos, de conseguir metas, dinámicas muy sencillas. Lo que yo hago es mucho más profundo. Es decir, si quieres desarrollar lo que yo hago, no te lo vas a encontrar en esa enseñanza. Por eso a mí no me gusta recomendarlo, porque yo no te puedo recomendar algo que, si bien yo lo estudié, se queda muy cortito, porque yo he estudiado muchas cosas más. He estudiado mindfulness, he estudiado focusing, he estudiado inteligencia emocional y, sobre todo, me he leído a los grandes sabios de la filosofía oriental y occidental, así como me he leído un curso de milagros que ha tenido una gran repercusión en mi sistema de pensamiento. Yo creo que ha sido lo que más me ha impulsado a conectarme con mi corazón. Luego, lo mejor que yo te puedo ofrecer, lo más completo, es mi curso online Aprendiendo a Amar. Y por eso te lo recomiendo. Si bien, si tú lo que quieres es algo presencial con un grupo de compañeros, pues un curso online es más solitario porque lo haces tú contigo. Si tú lo que tú quieres es un título oficial de una universidad, pues no es lo que estás buscando, ¿no? Asimismo, tengo un curso online de un curso de milagros, que es una introducción, se llama Introducción a un curso de milagros. Para personas que ya estén avanzadas en un curso de milagros, eso no les sirve. O sea, es una introducción. Le puede servir al que no lo haya estudiado, quiera entender un poco los conceptos básicos del curso, de qué va el libro y, pues, como complementario al libro, no exime del aprendizaje del libro, ¿vale? Y ambos cursos, Aprendiendo a Amar y un curso de milagros, están con tutorías online por si queréis ser acompañados. Que una vez más, los que hacen el acompañamiento son los miembros de mi equipo, Jorge, José y Aura, ¿vale? Porque yo, digamos, que delego un poco en ellos, que ellos, si bien los contenidos son míos, ellos son los que luego hacen tutorías y se ocupan del aprendizaje de las personas, ¿no? De acompañar. Vale, hasta ahí. Talleres presenciales, que me pregunta la gente. Bueno, sí, comentaros que en mis consultas presenciales en Madrid los miércoles, ahí sí tengo sitio, ahí no tengo lista de espera y ahí sí es más fácil conseguir una cita, ¿vale? Porque como estoy atendiendo a gente de todo el mundo, digamos que la gente de Madrid no tiene tanta lista de espera como la gente de todo el mundo, que son muchos más en volumen, ¿no? Talleres presenciales, hago uno en Málaga el día 28 sobre la abundancia y la misión, súper bonito,
se llama Ya Eres. Repito ese taller, pero en formato de 2 días, en Barcelona, el 18 de febrero, que también se llama Ya Eres, conéctate con la, para aprender. Porque la abundancia es nuestro estado natural. Como sabéis, en realidad todos somos abundantes. Cuando vivimos en escasez, cuando vivimos sin dinero, eso es generado a nuestro sistema de creencias. Eso está generado por nuestra vibración de escasez, porque en realidad, si no tuviéramos un problema con el dinero, todos seríamos millonarios, porque nuestro estado natural es la abundancia. Yo no soy millonaria, o sea, todavía estoy aprendiendo, pero sí he avanzado mucho en ese campo, ¿vale? Porque yo he pasado de no tener ni un duro, el primer año de esta profesión pasarlo mal, escasez, ya lo he contado en algunos vídeos, a ir aprendiendo unas claves de cómo transformar mi sistema de pensamiento para empezar a pensar en clave de dinero y, sobre todo, para creer que yo podía ganar dinero jugando y que yo podía desarrollar la profesión de mis sueños y que eso era posible y que eso estaba al alcance, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiero poner a vuestro servicio en el taller de Málaga, en el taller de Barcelona, en este taller Ya Eres. ¿Por qué lo llamo Ya Eres? Porque ya eres todo, porque ya todos somos todo, porque ya todo está dentro de nosotros. Simplemente en este juego de la vida estamos experimentándonos como carentes, como pequeños y nos hemos olvidado de nuestra naturaleza divina, nos hemos olvidado de nuestra potencia, nos hemos olvidado de nuestro enorme poder, nos experimentamos como separados y nos experimentamos como carentes, limitados y escasos. Pero no es verdad. O sea, simplemente es recordar quién eres y conectarte con toda tu potencialidad. Yo cada vez lo experimento más, eso no significa que no tenga un ego, que no siga teniendo mis aprendizajes, que no haya momentos en los que tengo miedo, como lo que os conté de este evento de reinicia, que estuve un poco cohibida en las pausas, no me acerqué tanto a la gente como en otras ocasiones, porque soy un ser humano y soy la primera que estoy aprendiendo. Si bien creo que puedo aportar cosas valiosas, hay aportaciones que merecen la pena y que podemos transformar nuestro sistema de creencias. Yo he aprendido a vibrar en la abundancia, no todavía no de millonaria, ojo, pero sí he aprendido a vivir cómodamente y que no me falte el dinero para hacer las cosas que quiero, al menos las pequeñas cosas cotidianas y sin grandes lujos, pero realmente disfruto mucho y hago todo lo que quiero, viajo y tal. Entonces, quiero compartir con vosotros cómo lo hice conmigo. Y ese tema, abundancia, misión, yo creo que es algo que muchas almas están deseando para dar ese salto a ser realmente lo que les sale del corazón. Ya sabéis que el que sigue el camino del corazón no se equivoca nunca, ¿vale? El 18 de marzo hago en Madrid un Aprendiendo a Amar. Aprendiendo a Amar es el taller con el que he dado la vuelta al mundo. Es un taller súper bonito porque se trabaja con la autoestima, se trabaja con el espejo. ¿Cuál es el objetivo? Pues lo que os cuento siempre, ¿no? Cuando empezamos a entender que todo lo que pasa afuera tiene que ver conmigo y sobre todo en el plano relacional, pues ya tenemos las herramientas para sanarnos, para perdonar, para, y sobre todo, aprender a amarnos a nosotros mismos. La gente, ¿cómo se aprende uno a amar a uno mismo? Bueno, yo ya os lo he contado en muchas conferencias. Que hay que escucharnos, hay que respetarnos, hay que darnos nuestro sitio, atender nuestras necesidades. Pero digamos que en este taller desarrollo todos estos conceptos con dinámicas vivenciales de una forma práctica, porque las conferencias siempre son más teóricas, porque no es lo mismo lo que puedes trabajar. O sea, no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Y no es lo mismo lo que puedes desarrollar oralmente que lo que desarrollas de forma vivencial. Si bien oralmente no es desdeñable, pues vivencialmente se potencia, ¿no? Y indudablemente es un taller muy bonito, que ya os lo digo, que lo he hecho en un montón de países. Fue mi primer taller, lo primero que diseñé, resultados probados, lo han hecho ya cientos de personas y realmente merece la pena mover el culo para asistir. ¿Por qué lo cuento aquí? Me vais a decir, ¿por qué aprovechas un programa para esto? Porque me lo pregunta todos los días tanta gente que dije, mira, voy a dedicar un programa a explicarle a la gente lo que hago, porque así salimos de dudas. Continúo contando, aparte de que lo voy a hacer en Málaga, en Barcelona y en Madrid próximamente, voy a ir a México otra vez, porque hay gente que pregunta, ¿cuándo vuelves a México? Estuve el mes pasado, pero voy a ir a México en junio. Una vez más me va a llevar la coach Bárbara de la Rosa y voy a hacer un retiro en la montaña, con ella y con Ricardo Perret, ya os contaré, cerca de Toluca. Y voy a ir, creo, también a Cuernavaca, pero eso no es seguro todavía. Y voy a estar también en El Salvador, en ese viaje, en Ecuador y en Puerto Rico. O sea, digamos que voy a ir a Centroamérica. O sea, que apuntaros las fechas, junio, julio, mediados de junio, principios de julio, voy a estar en México, en Ecuador, en El Salvador y en Puerto Rico. Vale, y ahora ya voy a contenidos para vuestras vidas, para potenciaros y para ayudaros, ¿vale? Bueno, lo primero de todo que quería decir hoy, que además me apunté tres conceptos básicos que quería desarrollar antes de empezar a resolver vuestras preguntas. El tema de los hombres, ¿vale? Me está pasando una cosa muy bonita, muy bonita.
Porque hay gente que me dice, ay, Covadonga, tú tienes un problema con los hombres, por eso de que yo digo de que no necesitamos un hombre para ser felices, ¿no? Y de que somos autosuficientes y de que todo lo podemos hacer solitas. Pues cada vez se dirigen a mí más hombres y me hablan, ¿no? Y lo primero que quiero decir, yo no tengo ningún problema con los hombres. Todo lo contrario, me están enseñando muchísimo, estoy aprendiendo. Ahora que me estoy relacionando con ellos, sin buscar en ellos, sin querer que ellos me hagan felices, sin expectativas sobre ellos, porque antes me relacionaba con ellos, claro, queriendo que me salvaran y que fueran mis príncipes. Y claro, desde ahí era imposible tener una relación bonita. Pero ahora que me estoy relacionando con los hombres desde la neutralidad y desde el acogimiento y desde la igualdad y desde la amistad real, desde el amor real, ¿no? No esperando nada de ellos. Estoy conociendo hombres maravillosos y estoy estableciendo relaciones íntimas, no íntimas sexuales, sino íntimas de corazón a corazón, que me están aportando muchísimo. Y cada día tengo más respeto por el género masculino y cada día tengo más conciencia de que si para nosotras el tema ha sido difícil porque nos han programado para conseguir un marido, para ellos también ha sido muy difícil porque les han programado para no enseñar, no mostrar su vulnerabilidad ni sus sentimientos en público. Entonces, tienen muchas dificultades de expresar lo que sienten y sufren un montón, pero ni siquiera se lo permiten entre amigos, porque nosotras quedamos con amigas y vamos, despotricamos, os ponemos verdes. Bueno, yo ya no, pero lo hacía, ¿no? Y por lo menos con tus amigas te desahogas y hablas de las emociones. Pero es que ellos están sintiendo lo mismo. Y se van con sus amigos y se van a ver el partido de fútbol, a tomar una cerveza, a hablar de motos y de cosas superficiales y banales y no se dan el espacio para decir, oye tío, ¿sabes qué? Que estoy sufriendo, ¿sabes qué? Que lo estoy pasando mal, ¿sabes qué? Que me como la cabeza con esto y con esto y lo necesita. Porque la sociedad les penalizó el mostrarse, les penalizó el ser ellos mismos, les penalizó el permitirse tener emociones, les penalizó. Un hombre no sufre, un hombre no llora, un hombre no es vulnerable, un hombre tiene que ser fuerte. Y tienen dentro un montón de emociones no expresadas, un montón de sentir, un montón. Tienen un mundo interior tan bello como el nuestro y pocas veces han tenido la oportunidad de sacarlo, ¿vale? Os sigo contando. En este proceso en el que yo me he hecho amiga de los hombres, de verdad, y un hombre y una mujer pueden ser amigos, que hay quien dice que no, que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, que siempre está por ahí el rollito sexual. Pues no, un hombre y una mujer sí pueden ser amigos sin que haya rollito sexual y sin que haya una atracción más que la que va allí de alma a alma. Pues en este proceso que afortunadamente he tenido acceso al corazón de muchos hombres, me ha parecido bellísimo escucharlos y entenderlos, ¿no? Y me estoy encontrando con casos últimamente de chicos muy lindos, que sufren porque la vida les está empujando a superar la dependencia emocional. Y igual que nosotras nos colgamos de ellos y les hacemos fiduciarios de nuestra felicidad, a ellos les pasa lo mismo. Ellos se cuelgan de nosotras y dependen y nos necesitan y vibran en la carencia y se obsesionan también se apegan, se aferran a una tía, a que una tía les cuide y les haga felices. Y me estoy encontrando últimamente con hombres que están sufriendo sus relaciones, porque llevan ya tres, cuatro parejas, hombres de mi edad, yo tengo 37 años, como sabéis, pues por ahí 37, 38, o sea que ya llevamos un histórico, o sea, ya no somos niños, ya hemos tenido una, dos, tres, cuatro relaciones, todos, ¿no? A esta edad. O bueno, por lo menos dos o tres, ¿no? Bueno, todos no, pero muchos de nosotros, ¿no? O sea, ya no tenemos ese concepto naif, ingenuo de la relación de pareja en la cual todo es bonito y romántico. No, ya no cuela, ¿no? Pues me estoy encontrando con chicos que llevan ya tres, cuatro patrones fallidos, de mucho desamor, de mucho dolor, de mucho caos, de mucho conflicto, de que las mujeres, porque las mujeres también somos unas histéricas a veces y unas manipuladoras y somos un poco locas, o sea, no son solo ellos los malos, nosotras también somos la hostia, porque también queremos controlarlos y no nos damos cuenta, pero también los manipulamos y los salvamos y los chantajeamos y si ahora me dejas, ahora yo te dejo y primero nos hacemos imprescindibles para ellos, para que nos necesiten y cuando la cosa empieza a flaquear, los castigamos y hacemos cosas feas en esos juegos de manipulación emocional inconsciente, ¿eh? Yo no digo que nadie sea malo, hacemos lo que podemos, como sabéis, estamos aprendiendo a amar, somos una especie muy inmadura, pero no es que nosotras seamos santas y los hijos de puta sean ellos, no. Es un tema bidireccional, es un tema de ambos géneros y de la forma inmadura que tenemos de relacionarnos, ¿no? Pues me he encontrado con hombres que se han encontrado con episodios de dolor y frustración, incluso
Ya con temas de que la mujer despechada no le deja ver a los hijos, porque nosotras tenemos esa fuerza. O incluso hay gente, hay mujeres que los denuncian por malos tratos, que es mentira. Simplemente porque están despechadas, te deja por otra y entonces le denuncias por malos tratos. Y etcétera, porque nosotras somos también, o sea, yo ese nunca lo haría, pero sé de casos de mujeres que han denunciado a hombres injustamente por malos tratos cuando no había nada real, ¿no? Y la sociedad protege a la mujer sistemáticamente y deja al hombre completamente desprotegido. Y eso es así. Pues he encontrado con chicos que habían vivido situaciones de estas muy duras y que ya era como la vida les estaba poniendo con luces de neón, aprende a estar solo. O sea, era como la vida con un cartel, con un afiche, como decís ahí en Latinoamérica, como se diga, diciéndoles, poniéndoles ahí, soledad, ya toca, no puedes seguir posponiendo este aprendizaje, no puedes seguir postergando este aprendizaje, o aprendes a estar solito, o todas las mujeres con las que te encuentres te van a joder. Como nos pasa a nosotras, lo mismo, ¿vale? Y me llamaban y me decían, ay, es que fue muy bonito, porque primero me llamó uno que es mexicano, además es un amigo, ¿eh? Es un colega, porque o sea, tenemos relación personal, y me decía, es que yo fui el niño mimado de mi madre, era el centro de atención, era el preferido de mis hermanos, y yo, claro, y entonces él buscaba en las mujeres, ese es el centro de atención, ese es el preferido, ser el mimado, ser el más querido, y claro, la vida ya su alma está bastante evolucionada, ya está preparado para dar un salto cuántico, ya está preparado para enfrentarse a un aprendizaje de soledad y ya la vida le está instando a vencer esos patrones, ese miedo y a dejar de buscar a mamá en las mujeres y a dejar de buscar los mimos, el favoritismo y la preferencia. Pero él se resiste porque le da pánico, porque nunca en su vida ha estado solo. Entonces él me decía a mí, pero es que estoy asustado porque yo me doy cuenta que busco eso en las mujeres, que ninguna mujer me da eso, pero yo no sé vivir de otra manera. Y yo decía, chiqui, tienes que echarle huevos, tienes que echarle valor y enfrentarte, porque no puedes seguir con patrones de mierda. O sea, está claro que la vida ya te está diciendo, hasta aquí, ahora te toca estar solo. Bueno, según termino la conversación con él, ya sabéis, yo que me pongo muy intensa repitiendo las mismas ideas, venga tío, sé valiente, tú puedes, enfréntate a la soledad. Porque yo sé lo que es ese aprendizaje, porque yo lo pasé, yo lo viví. Yo cuando tenía 30 años me enfrenté a la soledad y me aterraba, me daba pánico. Y yo pensaba que no iba a ser capaz, pero luego me liberó. Por eso yo les insto, les empujo a que hagan eso, porque yo sé que al otro lado de ese miedo está tu paz. Al otro lado de ese miedo está tu libertad. Al otro lado de ese miedo está tu sanación. Bueno, pues cuando por fin terminé de hablar con este mexicano y tal, no sé qué, por WhatsApp. Yo hablo mucho con muchos latinoamericanos por WhatsApp y tal, porque como es gratis. Bueno, pues entonces me llamo en español. Y me empieza a contar un colega también, un amigo, o sea, un conocido como amigo, o sea, una persona que conozco personalmente. Y me empieza a contar la misma película. Y cuando está medio a contármelo, yo no sabía todavía lo de su madre, y le digo, ¿tú eras el preferido de mamá? ¿Eras el mimado? Y me dice, sí. Y digo, ah, porque o sea, qué casualidad que la vida me pone un caso y otro, o sea, seguidos, ¿no? Como para que yo sepa lo que les tengo que decir, como todo forma parte de la sincronía, de este maravilloso universo de posibilidades cuánticas en el que todos los acontecimientos se enlazan, en el que nada es casual, en el que todo tiene un porqué y un para qué y todo pasa siguiendo el perfecto orden divino. El español me llama después del mexicano para contarme la misma peli, ¿vale? Y entonces yo le vuelvo a repetir lo mismo, le digo, cariño, te da mucho miedo, nunca has estado solo, siempre has estado con mujeres, pero te la están liando parda. Es decir, una de dos, o te quedas solo o te quedas solo. Y me pareció súper tierno, porque los vi tan asustados, tan, sí, lo voy a intentar, tal, no sé qué, voy a pensar en mí por primera vez en la vida, yo puedo. Y además, claro, para mí, yo los veo desde fuera como hombres, hombres, porque son hombres hechos y derechos, y son además hombres con sus profesiones consolidadas, con su mundo consolidado, son muy masculinos, son muy, pues, hombres atractivos, ¿no? Y cuando yo los veía ahí todos asustados, abriéndome su corazón con esa ternura y diciéndome que estaban asustados, que estaban acojonados porque nunca habían vivido solos y la vida les estaba instando a afrontar ese aprendizaje, me parecía súper bonito, súper bonito. Y muy tierno, y ver su parte de niños y ver que están igual de asustados que nosotras y que tienen los mismos conflictos internos que nosotras, las mismas carencias afectivas que nosotras y necesitan ser escuchados y necesitan poder abrir su emocionalidad igual que nosotras o más, porque nosotras tenemos más oportunidades de hacerlo, ellos tienen menos porque socialmente no está bien visto o no está tan aceptado o no es tan común como nos ocurre a nosotras.
Conclusión. La vida nos insta a todos los seres humanos a afrontar la dependencia cuando estamos preparados. No podemos resistirnos a ese aprendizaje porque si nos resistimos nos repite parejas locas y sufrimos. La vida cada vez nos sube más la intensidad de la experiencia y si yo me niego a afrontar esa barrera, me niego a aprender eso, me niego a ver las señales que me está poniendo la vida, cada vez el aprendizaje va a ser más doloroso. Luego, cuanto antes lo vea, cuanto antes me enfrente a ese escenario, digamos que antes crezco, evoluciono, lo trasciendo y me convierto en un ser pleno y libre. Al otro lado del miedo está nuestra felicidad. No podemos dejar de ser quien somos, no podemos dejar de atender las llamadas de la vida. Cuando estamos preparados, toca. Es un fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres. A un nivel profundo, somos igual de sensibles los hombres que las mujeres. Somos igual de dependientes, creemos necesitarnos tanto los unos a los otros, somos igual de bellos y en el corazón y en esencia, todos somos lo mismo. Llamada a las mujeres que me estén escuchando. Ya está bien de verlos como inmaduros, de verlos como fríos, de verlos como brutos, de verlos porque no lo son. Es cierto que culturalmente adoptan unos roles de troglodita porque la sociedad potencia los roles troglodíticos y australopithecus, pero cuando tú le hablas a un hombre desde el corazón sin esperar que él te haga feliz, sin esperar que él venga a salvarte, sin esperar que él satisfaga tus expectativas, te encuentras con un hermoso y bello niño herido como tú, que está deseando que le acojan desde la aceptación real y abrir su corazón a permitirse ser él mismo, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito y esto es un aprendizaje para todos. Vale. Otra idea que quería desarrollar hoy, antes de empezar con vuestras preguntas. Hay gente que me pregunta, Coba, ¿por qué las cosas, cómo era? ¿Por qué las cosas malas pasan a la gente buena? Exacto. De hecho, en inglés hay una expresión, ¿no?, que se dice mucho. Why bad things happen to good people? ¿Por qué las cosas malas pasan a la gente buena, ¿no? Bueno, lo primero que quiero desarrollar de esta idea. Las cosas no son malas ni buenas. Ya me lo habéis oído decir muchas veces. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos celebrado un éxito que luego resultó ser un fracaso? ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos llorado un fracaso que luego resultó ser un éxito? ¿No? Yo creo que ya tenemos una edad y ya tenemos una experiencia que ya podemos llegar a la conclusión de que no podemos juzgar las cosas, etiquetarlas, evaluarlas en buenas o malas, porque la vida ya nos ha dado a todos unas cuantas sorpresitas de descubrir que yo pensaba que esto era bueno y resulta que luego fue una mierda. Descubrir que yo pensaba que esto era malo y luego resulta que fue maravilloso. Yo siempre os pongo el mismo ejemplo de mi vida, pero para mí fueron así los dos ejemplos más acuciantes. Cuando yo en la multinacional me ascendieron de puesto, yo pensaba que eso era un súper éxito. Y resultó ser un estrepitoso fracaso porque fui muy infeliz. Cuando a mí me despidieron de la multinacional, aquello era un fracaso a ojos de la sociedad. Y luego resultó ser un tremendo éxito porque eso me permitió conectarme con mi corazón y ser libre y hacer lo que hago hoy. De modo que en la vida no podemos juzgar las situaciones como buenas o malas. Lo que sí ocurre, que como nosotros vivimos condicionados por nuestros miedos, vivimos condicionados por tratando de evitar que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, yo os decía que yo tenía miedo al rechazo y que ese miedo al rechazo me llevaba quizás a ir a los sitios sin querer, con una imagen de que ya lo sé todo, con una imagen de que yo ayudo a todo el mundo, que era un poco máscara, que era un poco ego, que no era real, ¿no? Con el rol de la salvadora, el rol de aquí estoy Covadonga que llega a solucionar todos los problemas y conflictos de. Porque yo aprendí a relacionarme desde ahí. Entonces la vida me presentaba esos escenarios que yo no quería, como por ejemplo un rechazo, para hacerme más libre, para sanarme, para permitirme conectarme con mi corazón y para no vivir ya condicionada por ese miedo al rechazo buscando la aceptación externa, ¿no? Eso os lo expliqué muchas veces, que cuando yo tengo miedo a que algo ocurra y ese miedo me condiciona, por ejemplo, si yo vivía condicionada por el miedo a quedarme sin dinero, la vida me deja sin dinero una temporada, con lo cual yo aprendo a vibrar en la abundancia, tengo menos condicionamientos mentales y ya no tengo ese miedo que me lleva a buscar un trabajo estable, a controlar, a planificar, a cargar un plan de pensiones, porque ya he visto que he estado sin dinero y que he sido capaz de salir y que he sido capaz de generar dinero por mí misma, ¿no? Es otro ejemplo. Muchas situaciones, como vivimos condicionados y mediatizados por un miedo, la vida nos plantea ese escenario para hacernos más libres.
Si yo tengo mucho, mucho miedo a los hombres, yo tengo mucho miedo a que los hombres son todos unos sinvergüenzas y unos y que me van a abandonar. Bueno, pues la vida me presenta ese abandono y va a haber un hombre que me abandone. ¿Por qué? Porque antes yo estaba cocinándole, pendiente de él, lavándole la ropa, buscándole trabajo, siendo su esclava, o sea, ¿me entendéis, no? Con el foco completamente puesto en él, en agasajarle, en agradarle. Y entonces vivía mediatizada completamente por ese miedo al abandono. Cuando el abandono ocurre, eso que me da tanto miedo, pues no te mata, porque de repente sales reforzada y sales fortalecida, y como ya superaste eso que te daba tanto miedo, con el siguiente hombre ya no te vas a relacionar tras ese miedo tan profundo al abandono, porque ya, coño, ya has aprendido que si te abandonan tú puedes y que no es tan terrible, y ya no vas a estar mediatizada, condicionada y siendo su esclava para evitar ese abandono, ¿no? Si por el contrario te resistes, sufres, ese abandono es lo más terrible del mundo para ti y no integras el aprendizaje, vas a volver a vivir ese abandono. Y así es la magia de la vida. O sea, yo tengo miedo a que, por ejemplo, ¿no? Una cosa que a mí me da mucho miedo, yo me pongo a dar una conferencia en directo, tal, pum, una de las de Mindalia. 4.000 personas conectadas en directo. Entonces, estás ahí dando la conferencia, bueno, te tienes pánico a que se corte la línea y se caiga. ¡Pama! Pues en la de dependencia emocional, ¿qué me pasó? Que se corta la línea y se cae, pum. Y tú, me cago en la puta, y claro, eso, pierdes el hilo, te desconectas, y ahora cómo empiezo, y te pones nervioso, o sea, uno de tus miedos. ¿Qué ocurre? Que eso te hace más libre, porque luego ya a la siguiente conferencia te pones delante. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que se te caiga el, hilo, que desconecte y te quedes online y te corten a la mitad. Bueno, pues trascendido, porque ya lo has vivido y ya te pones más relajado. O, como me pasó a mí en otra conferencia, que de repente no se oye el sonido, patatín, pues todas esas cosas la vida siempre nos está poniendo. Aquello que nos da miedo y que nos condiciona, ¿para qué? ¿Para qué? Para recordarnos que somos enormemente poderosos y que vivimos condicionados por miedos que están solo en nuestra mente. A cada una de esas experiencias que nos enfrentamos, que nos da miedo, no es que las cosas malas pasen a la gente buena, sino que cuanto más potente y más poderosa es nuestra alma, más preparados estamos para trascender un miedo más grande. Entonces la vida nos pone una experiencia más jodida. ¿Por qué? Porque cuanto más dura esa experiencia, comillas, más te libera, ¿vale? Entonces, ese es el juego de la vida, ese es el aprendizaje y eso os quería contar. Siguiente pregunta, me preguntó por Facebook justo antes de conectarme Leticia de Uruguay. Que hablara, que no tengo mucho tiempo porque voy a leer vuestras preguntas, pero que hablara de por qué los amigos se caen, porque hay determinados amigos que se caen. Bueno, voy a hablar de eso porque me parece interesante. En nuestro proceso de crecimiento espiritual, de conectarnos con todos estos temas, de pronto empezamos a tomar conciencia de que somos seres muy poderosos, de que somos seres divinos y de que tenemos capacidad de creación. Empezamos a despertar a esa realidad espiritual, ya que la realidad es mucho más que lo que vemos y percibimos por los cinco sentidos. ¿Eso qué hace? Que al sabernos parte de un algo mucho más grande y al saber que hay una inteligencia superior que vela por nuestro mayor bien, nos relajamos y empezamos a vibrar en el amor. Nuestra frecuencia vibratoria empieza a aumentar. Cuando nosotros estamos en estos procesos empezando a tener acceso a esta sabiduría, cada vez vibramos más en el amor porque cada vez estamos más tranquilos, cada vez estamos más conectados, cada vez estamos más contentos sabiéndonos dignos herederos del universo y sabiéndonos parte de un todo mucho más grande que nosotros, lo cual es enormemente liberador. O sea, yo cuando me creía que era un ego y que solamente era el personaje y ya está, pues imagínate todo el sufrimiento que me conllevaba, ¿no? Ahora que sé que soy Dios y que soy una con la vida, pues es enormemente liberador, ¿no? Bueno, pues en ese proceso es normal que tus amigos de toda la vida no tienen por qué estar en el mismo proceso. Tú estás empezando a descubrir la realidad de la existencia, estás empezando a conectarte con el todo y estás empezando a encontrar respuestas, pero tus amigos no están en ese proceso. Tus amigos siguen saliendo los sábados, emborrachándose, o yendo a la discoteca, o su máxima preocupación es ligar. Y está bien, y es perfecto, porque a mí hay muchos seres humanos que me cuentan, joder, es que yo estoy en esto, pero mis amigos siguen pensando en ligar, y su máxima preocupación es saber con quién se acuestan el domingo. Bueno, pues es igual que tú estabas ahí hace 2 años. Es perfecto, no somos nadie para criticarlos. Pero claro, sí es normal que muchos de tus amigos se te caigan. ¿Por qué? Porque tú estás aumentando tu frecuencia vibratoria. Tus amigos no. Entonces, esos amigos
se te van a caer necesariamente porque nosotros atraemos a personas en sintonía con nuestra frecuencia. Ellos eran tus espejitos hace 2 años, pero ya no son tus espejos. ¿Duele? Sí, claro, duele. A mí, cuando yo pegué mi cambio de frecuencia, que además yo pegué un cambio de vibra brutal y abrupto en cosa de un año, año y medio, se me cayeron muchos colegas. Para mí fue duro, porque muchos amigos, en España decimos colegas para decir amigos, es como coloquial, ¿no? Se me cayeron muchos colegas. Fue duro, muy duro, fue muy duro, pero fue necesario, porque si no, ellos no me hubieran seguido el ritmo y hubieran ralentizado mi proceso y yo hubiera interrumpido el suyo, porque yo también estaba interfiriendo en su proceso y no dejándolo ser plenamente quien son, ¿no? La belleza del asunto, que a ti te da mucho miedo, porque tú te sientes pleno en territorio conocido. Y de repente el territorio conocido se cae y de repente tus amigos te dejan de hablar y de repente tus amigos ya no te llaman o de repente ya no tenéis nada en común. Pero no tengas miedo, porque cuanto más sueltes y cuanto más abras el espacio energético, más permites que entren amigos nuevos. Ya me lo habéis escuchado decir más veces. No temas, ábrete. Yo no pensé que iban a llegar amigos nuevos, yo pasé mucho miedo por esas pérdidas, pero vinieron y fue guay. Y aparecieron amigos nuevos y fue muy sanador, fue muy liberador, porque yo cuando justo pensaba que era el final y que me quedaba sola, solísima, bueno, pues justo cuando te quedas solo, solísima y se abre esa brecha, vacío fértil que dice el budismo, espacio energético, como lo quieras llamar, ¡pin!, aparecen nuevas relaciones en sintonía con tu frecuencia vibracional. Confía, confía, confía en el proceso, déjate llevar y adelante, cariño, que todo va a estar bien, no tengas miedo, Leticia. Vale, voy a empezar a leer vuestros mensajes de hoy, porque hay aquí ya tropecientos mil. Y a ver si puedo con este chat, porque este chat es... A ver. Bueno, que no quiero decir nada en contra de... La verdad es que los de Holística tienen una plataforma cada vez más bonita, súper currada, hacen un trabajazo y yo les quiero dar las gracias. Además, son muy flexibles conmigo porque hay días que quiero estar, hay días que no, y me dejan esa flexibilidad. Y yo les quiero dar las gracias por permitirme... por permitirme ser yo y por permitirme... fluctuar y por permitirme que ahora me apetece, ahora no, y les agradezco un montón que me permitan esa flexibilidad y que hagan tan buena labor y que estén aquí atendiendo a tanta gente, ¿no? Bueno, Sabrina, Argentina. Buenos días, Coba. No logro hacer el clic de creer que todo es una ilusión y no consigo estar conectada a todo. Además, tengo otra pregunta. Me sigo viendo con mi ex, pero cada vez que lo veo al día siguiente duermo un día entero. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? A ver, lo primero, no logro hacer el clic de creer que todo es una ilusión, no, claro, por eso está el curso de milagros, que son 365 ejercicios, uno para cada día del año para desprogramar tu mente. Yo me lo tuve que hacer y no fui capaz de hacérmelo en un año. Empecé a hacerlo en el año 2013 y lo terminé de hacer en el 2016, o sea, me pasé 3 años haciendo un libro para desprogramar mi sistema de creencias. Para, estoy hablando del libro de ejercicios de un curso de milagros, ¿eh? No del libro de texto, porque un curso de milagros consta de tres libros. El libro de texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Con el libro de ejercicios me tiré 3 años. Tú me estás diciendo, no logro creer que todo es una ilusión. Ay, cariño, pues hazte el libro de ejercicios del curso de milagros o abre tu corazón al amor real y a la fe, porque eso yo no lo puedo hacer por ti. Yo sí me creo que es toda una ilusión. Y yo te lo cuento desde la convicción y la certeza de quien se cree firmemente que esto es toda una ilusión, una proyección de tu mente y punto. Me dices que acabas exhausta y que te pasas todo el día durmiendo después de estar con tu novio. O sea, hay un desgaste energético, ¿no? Pues, ¿qué te está diciendo la vida? Pues probablemente que estás con una persona que está en una frecuencia vibracional más densa porque tú estás subiendo tu vibración, es decir, que te chupa para abajo, que te resta, que ya no te suma, sigues ahí enganchada por dependencia emocional y tu cuerpo trata de restablecer el equilibrio energético después de haber estado con alguien que te chupa, que no te suma y que ya no te corresponde a donde estás ahora. Es como fumar, o sea, yo lo digo siempre, yo me canso de repetir lo mismo, ¿no? El tabaco mata. Si tú eliges seguir fumando, esto me... Yo no sé, porque tú no me das información, ¿eh? Estoy juzgando con mi poca información, Sabrina querida, pero cariño, si me estás diciendo que acabas hecha polvo después de estar con él, pues una de dos, o porque igual estás con él y tienes un maratón de sexo y luego acabas recuperándote un día en la cama, eso solo lo sabes tú. Pero si más bien es, por lo que me temo, porque él está vibrando más denso y tu cuerpo necesita recuperarse y restablecerse, pues tienes un novio que le está haciendo a tu cuerpo lo mismo que una borrachera. Tú misma. Pero a mí no me parece muy recomendable. Pero eso ya cada uno, porque aquí, como la gente prefiere estar mal acompañada que sola,
Yo os digo que yo estoy mil veces antes sola que mal acompañada, pero la gente no, la gente parece que le mola el rollo de, no, no, a mil veces antes mal acompañado que solo. Bueno, pues si la gente le mola eso, pues es su elección personal. Para mí es difícil de comprender, o sea, yo me digo, wow, ¿no? Pero yo también estuve ahí, yo también hubo una época que prefería estar mal acompañada que sola. Y el último, una relación que tuve yo cuando tenía 30 años, que el último año de relación me lo podía haber ahorrado, porque fue una pérdida de tiempo para él y para mí. A ver, pérdida de tiempo, pero vamos, que fue sufrimiento para él y para mí. Y estábamos los dos enganchados en una relación que era una mierda con tal de no estar solos. Así te lo digo. Y yo lo he vivido. Yo ya ahí ya no me pillas. Afortunadamente, ahí ya no me pillas. Maga, buen día, diosa. Esa que se sabe diosa con la vida. Gracias, Maga. Qué lindo que formes parte de mi sueño vida. Escucharte y mirarte me enamoran, Coba. Te siento una parte mía y muchas veces me siento, te siento pero muy dentro. No, me siento muy, pero muy dentro tuyo. Un besito y obvio, un abrazo fuerte. Bueno, ya sabéis que no estamos separados, que somos lo mismo, que vosotros me habéis creado y es bonito, ¿no? Y yo os he creado a vosotros y es bonito que podamos compartir desde ahí. Y nada, sigo leyendo. María Paula. Hola, Covadonga, me has ayudado muchísimo con tus mensajes. Empiezo a quererme y valorarme como nunca antes en mi vida. Algunas veces siento culpa porque por momentos me cuesta tratarme con amor. Extraño la comida de perro, pero yo no quiero comer más eso. ¿Cómo hago para no tener esos sentimientos? A ver, yo también a veces siento culpa, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo ahora cuando vine del evento este de Reinicia, yo decía, jo, cuando yo me di cuenta que yo no había estado cercana con la gente por miedo, en las pausas, porque yo la verdad que soy muy cercana, pero que en las pausas podía haber estado más amable, pero que no lo estuve, ¿no? Y yo me sentía y decía, joder, lo podía haber hecho mejor. Y hay momentos en la vida en los que te paras y dices, hostia, lo podía haber hecho mejor. Pero ahí la receta es esta, cariño. Somos humanos, estamos aprendiendo. Aquí nadie está plenamente aprendido, nadie está plenamente conectado, nadie, porque si no, Buda y Jesucristo ya no están en tercera dimensión, ya se iluminaron y ya trascendieron el cuerpo físico y ya están en otro plano. Pero los que estamos aquí de mortales tenemos todavía un cuerpo, tenemos un ego, tenemos nuestro miedo y tenemos nuestras historias. Entonces, cuando yo me di cuenta que, hostia, tal, no lo hice, lo podía haber hecho mejor, porque, bueno, pues ahí me conecto conmigo y digo, lo hice lo mejor que pude para lo que supe en ese momento, no lo supe hacer mejor. Y estoy aprendiendo. Y lo bonito de la vida, lo maravilloso de la existencia, es que la vida, como nos repite los escenarios, allí donde tú hayas vibrado en el miedo y no hayas sabido poner amor, la vida te lo va a traer al presente. Y la vida te va a repetir exactamente la misma situación, en otro formato, con otros personajes, otro escenario, pero que a nivel de formas va a ser distinto. Pero a nivel de fondo va a ser lo mismo para que tú puedas poner amor donde la anterior vez no supiste poner amor porque había miedo. Ahora, María Paula, si lo que tú me estás contando es que sientes culpa porque no tienes una pareja y porque no encajas en los paradigmas y en los estándares del sistema, ya te digo que somos miles y miles de personas los que no estamos encajando. De hecho, alucino porque yo he viajado, ahora he estado en, como sabéis, he estado en Colombia, he estado en Chile, he estado en Perú, he estado en México. Bueno, España es mi país y cada día me encuentro más personas de, es que no encajo, es que mi relación de pareja no funciona, es que no lo consigo, es que tal. Y al final, vamos a ser honestos, o sea, no lo consigue nadie. O sea, los paradigmas de la pareja no se sostienen con la nueva energía. Estamos en el año 2017 y, cariño mío, o sea, eso del para toda la vida, ya con la nueva energía y con la nueva vibración, eso ya no lo consigue nadie. Y eso ya no existe. Eso es una quimera. Eso era algo que vivían nuestros abuelos. Ahora, ¿qué ocurre? Que no sabemos, o sea, porque me dice la gente, pero entonces, ¿cómo es la pareja ahora? Pues no lo sé, porque todavía estamos como seres humanos colocando las piezas para saber cómo va a ser ahora una relación de pareja, porque estamos ante la relación de pareja 2.0, la relación de pareja de esta época. La relación de pareja de esta época no se sostiene con el para toda la vida. La relación de pareja de esta época ya no funciona con contratos relacionales de interdependencia como funcionaba antes. Entonces, estamos como seres humanos ante un nuevo despertar, ante un nuevo paradigma, ante un nuevo tipo de relación. Y lo raro es que encajes, porque si encajas es que estás con la energía del siglo XX todavía. Que no encajes es lo positivo, María Paula. O sea que ábrete a vivirlo. Claro que hay una parte de ti que todavía está tocada, que todavía está en el duelo, que todavía no lo ha superado. Pues yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú empezaste a ver mis vídeos, empezaste a despertar la conciencia, que igual empezaste con otra persona. Pero date tiempo, sé paciente y ámate, cariño. Ámate, ámate, ten paciencia, la vida requiere sus procesos y sus plazos. Tú me ves aquí hoy, yo estoy súper feliz, pero yo también tengo mis. Yo no estoy feliz siempre.
Yo tengo mis momentos, yo tengo mis momentos de... Y hay veces, a mí me pasa, que veo a una pareja por la calle de la mano ahí en plan romanticón y digo, ¿y por qué yo no? Pero afortunadamente, según lo pienso, digo, pensamiento cancelado, todo es perfecto, la vida me trae el presente lo que necesito para mi evolución, no le doy más poder a esa idea y me conecto con que ya soy feliz y recuerdo que ya soy feliz y que no necesito nada externo. Cuanto más le das poder a la idea de que me falta un novio, ahí te amargas, te amargas. Cuanto más te conectas con la presencia y con que todo está bien contigo y con que no lo hay por algo, mírate mi conferencia de por qué no tengo pareja, porque ahí explico las posibles razones por las que no lo hay, más feliz estás y no vives condicionado. Y además, el que está en pareja porque está y quiere salir, o porque no se lleva bien, o porque se aburre, o porque la rutina, y el que no está porque la quiere tener, al final es como que la que es morena, o sea, la que tiene el pelo rizado lo quiere tener liso. Y la que tiene el pelo liso lo quiere tener rizado. La que es morena quiere ser rubia. La que es rubia quiere ser morena. O sea, me sorprendí cuando estudié en Alemania el Erasmus, que todas me decían las alemanas, ay, qué pelo bonito negro tienes, yo quiero ser morena como tú. Y yo decía, hostia, en mi país somos todas morenas y nosotras queremos ser rubias, ¿no? Y es así la vida, o sea, el ser humano, su naturaleza es, quiero lo que no tengo. ¿Y eso qué es? El ego. Y eso que consigue hacernos sufrir, cuanto más entres en la aceptación de lo que es y más te conectes con que tu vida tal y como es perfecta, mi amor, más antes, o sea, antes serás feliz. De modo que... Conéctate con que todo está bien contigo, con que no necesitas ningún novio, con que el problema no lo tienes tú, porque no tienes ningún problema, porque hay una inteligencia superior que vela por ti y que te está dando justo lo que necesitas, y deja de torturarte en tu mente con que te falta algo para ser feliz o con que algo falla contigo. Sé muy higiénica con tu sistema de pensamiento y a partir de ahora las morenas vamos a ser felices con nuestro color de pelo. Y las rubias que sean felices con el suyo. Y ya estamos bien de este jueguito de que las rubias se tiñan de negro y que las que somos morenas nos tiñamos de rubio, porque es absurdo. Entonces siempre estamos queriendo tener lo que no tenemos. Sigo leyendo. Lau, hola Coba. Siempre he tenido muchos problemas para relacionarme, aunque he mejorado mucho con el tiempo. Ahora hago amigos con facilidad, pero siempre siento que tengo pocos amigos. ¿Cómo puedo desapegarme a las amistades? ¿Cómo puedo hacer para que no me duela que una amiga deje de llamarme? Gracias, somos unas diosas. Bueno, pues tú como tienes esa carencia, yo la tuve, ¿eh? Antes, ahora se me está quitando, pero la tuve por muchos años porque yo también tenía problemas con los amigos, había sido la niña marginada del cole, no había tenido amigos en la infancia, entonces tenía muchas carencias en esa índole y yo sufría mucho cuando un amigo me ignoraba o no me llamaba. O sea, para mí la amistad era como el valor supremo. Pero claro, cuando tú vives condicionado, porque yo con mis amigos, a mí me llamaba una amiga y me decía, oye, vente descalza desde 3 kilómetros corriendo porque quiero yo qué sé, porque necesito tus calcetines. Y yo me iba descalza 3 kilómetros corriendo porque necesitaba mis calcetines. O sea, era como, yo perdía el culo por mis amistades, lo daba todo, todo, todo. Y como lo daba todo, todo, todo y me desgastaba en ese dar, porque no era sano, era andar desde el miedo a que no me quieran, pues la vida me montó chiringuitos de esos. Y hubo amigos que me dejaron de hablar, y hubo amigos que me abandonaron. Y hostia que no duele, y hostia que no jode. Pero cada uno de esos chiringuitos me hizo más fuerte, más sana, más libre. Y ahora ya no tengo tanta dependencia y me relaciono con los amigos de una forma mucho más libre. De modo que bendice cada una de esas experiencias en las que una amiga deja de llamarte y otra más para la colección. Perfecto, me estoy sanando, cada vez soy menos dependiente y vivo menos condicionada porque mis amigas me aprueben, porque mis amigas me acepten, porque mis amigas me respeten. Cada vez estoy más en mí y menos en ellas, cada vez estoy menos pendiente de ellas y más conmigo, cada vez estoy más conectada con mi corazón y cada vez amo más de una forma limpia y real y no desde el subordinarme para que me quieran. De modo que confía, confía, confía en el proceso. Uy, son el 53. A ver, Paola, hola, ¿cómo? Me gustaría saber cómo llegar a mi tío. Este ya me lo preguntaste en otra ocasión. A ver, puesto que vino estando bien, le duró 1 mes y medio el no consumir alcohol, pero luego recaído en Navidad. Y de ahí pues ha seguido bebiendo. Yo he ido a verlo semanalmente, a expresarle que estoy con él, etcétera. Pero no sé qué más puedo hacer por él. Me da mucha lástima porque ya su familia lo dejó y está por perder el trabajo. Gracias de corazón. Nada, pues Paola, lo de siempre. Ya sabes que los alcohólicos beben porque no es porque viven cohibidos y solamente se desinhiben a través del alcohol, porque el alcohol es lo único que les permite ser ellos plenamente al 100%. De modo que lo que tú tienes que conseguir es que él entienda que todo está bien con él y que él se puede permitir ser quien es y ser auténtico sin beber. Llévatelo a hacer alguna actividad, llévatelo a un parque de atracciones, a un zoológico. Bueno, un zoológico no, que no mola cómo tratan a los animales. Llévatelo a un parque de atracciones o llévatelo a...
no sé, a un sitio, a una feria, a un mercadillo, a una discoteca, a un sitio, y prueba a estar con él jugando y disfrutando y haciendo cosas sin que haya alcohol, para demostrarle que él puede ser auténtico, que él puede ser el mismo, que él se puede desinhibir sin la necesidad de meter el alcohol de por medio, ¿vale? Vale, Sonia. Hola, Covadonga, por favor, quisiera saber qué hacer para evitar confrontaciones con mi familia. Contarte que he mejorado muchísimo, sin embargo, a veces me veo en medio de una discusión que no deseo tener. Y cuando me doy cuenta que he enganchado, me molesto conmigo misma. Las principales discusiones son con mi hermano menor, 24 años, y con mi madre, puesto que son realmente muy conflictivos y alterados. Y aunque procuro encerrar mi mundo y no caer, y darle siempre buena onda, es como súper difícil con ellos. Mi madre tiene full victimismo para todo. Y bueno, contarte que mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años y mi hermano 5. Gracias, Kobe. Bueno, Sonia, lo primero, yo tengo una familia muy confrontativa, ¿vale? Yo soy muy confrontativa y nosotros también éramos en mi casa, no es mi madre, porque mi madre la verdad que es muy buenecilla, pero mi padre, mi hermano y yo nos enganchábamos, nos gritábamos, nos hablábamos mal, bueno, ya sabéis, mi sombra es la agresividad, y yo de niña pues me ponía como una hidra con mi hermana, con mi padre, y nos poníamos unos con otros como locos, ¿no? Yo, en mi concreto, en mi caso, yo lo trascendí, lo superé, porque yo me fui a vivir a Alemania con 19 años, me fui a vivir fuera de casa, y entonces cuando volví yo me relacionaba desde otro punto, y ya no discutía con mi padre y con tal. Lo que te puedo decir como consejo, bueno, lo primero, que yo creo que tú necesitas tu autonomía y tu independencia, ya tienes 24 años, te tienes que ir de casa, tienes que tener tu espacio, es necesario para tu evolución. Otra cosa que te puedo decir, importante, deja de tratar de convencerlos, de que te entiendan, porque tú discutes porque quieres que te entiendan, porque quieres que te comprendan, pero no te van a comprender, ¿vale? Los primeros, un segundo, que me está dando la luz, que me está rompiendo. Los primeros años que yo hice esta profesión de coach o de conferenciante o de como lo quieras llamar, mi padre estaba completamente en desacuerdo y además me veía con poco dinero y me decía que volviera a la multinacional, que mi currículum y tal. Y yo nunca me enganché en luchar y en tratar de convencerlo, porque yo comprendí que él en su... venía de otro sistema de creencias, él venía de otra realidad, él venía de otro mundo, y pretender entenderle era un desgaste para él y para mí. ¿Qué te puedo decir, mi amor? ¿Qué te puedo aconsejar? Que no trates de convencerlos, que hagas tu vida. Yo no me confronté con él, y ahora que estoy empezando a tener resultados, pues, por ejemplo, monetarios, que es el idioma que él entiende, o tal, ya le cuento un poco más y ya va entendiendo un poco más y ya no está tan, sigue estando en contra, pero ya como antes. De modo que no intentes tener razón, déjalos que vivan como quieran, no trates de convencerlos, y tú piensas siempre, siempre que estás tratando de tener razón, estás renunciando a ser feliz. De modo que pregúntate siempre, ¿qué quiero? ¿Ser feliz o tener razón? Y primero, siempre a ser feliz. Razón, déjasela a ellos. Déjasela a ellos porque están en otro proceso conciencial y no te pueden entender, mi amor. Pues nada, saludo porque se está acabando esto. Paula, Argentina, Mariane, Gema. Bueno, Mariana dice que si la vida te puede empujar a ir a un lugar geográfico determinado, por supuesto, la vida a veces nos empuja a movernos el escenario, a mí me lo dice muchas veces. De hecho, de Suiza, cuando yo tenía 25 años y estaba en Suiza, me sacó de allí y me mandaba de vuelta para España. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué la vida me manda para España? ¿Por qué? O sea, me salían todos los trabajos en España, todas las oportunidades en España. Claro, la vida quería que yo utilizara el español, porque yo soy mucho más valiosa con mi pico en español, con mi lengua materna, que hablando en alemán, que yo hablo alemán muy bien, pero nunca hablas una lengua extranjera tan bien como hablas la tuya, ¿no? Y yo no sabía que iba a acabar comunicando, pero mira la vida como ya con 25 años me mandaba a mi lengua. Entonces, sí, claro, la vida, y a veces nos envía al extranjero también por motivos. Y sí, claro, claro, claro. Ángel, me encantan tus vídeos, tus libros, tus conferencias. Gracias, Ángel, cariño. Y no te puedo leer porque se me acaba el programa, me están ya mandando a cortar. Feliz de estar aquí, Vero, Lucias, Verónica, María Argentina, Ana, Carlos, Nati. Nati dice, cuando la gente te critica porque interpreta lo que dices o haces a su manera y te tratan de mala persona, ¿cómo lo trasciendes? Últimamente me ha pasado y no sé cómo hacerlo. Uy, cariño. Ahí me podría parar, yo estoy con ello todavía. Yo todavía busco la aprobación externa y todavía me afectan las críticas, pero es una carencia mía. O sea, me tiene que dar igual lo que piensen los demás, y se trata de mí, no de ti. Tengo que aprender a vivir no condicionada por lo que opinen los demás. Pero todavía estoy en ello, eso me cuesta todavía. Ahí estamos todos. Lina, Merit, Verónica, Carlos, Plata, Tatea, Vero, nada, nada. Bueno, aquí, señores míos,
que sois una tropa. A ver, sigo mirando. Elena, Verónica, Luz, Mar, Irene, pues Paula, Abby, Angie es mi amiga. Un besito, cariño. Ana, Raquel, Ariel, Vanina. Pues nada, os mando un abrazo enorme. No os puedo dedicar más tiempo individualmente a cada una. Gracias por escucharme. A veces se me olvida, como tanta gente me escucha, yo no le doy importancia. Y si vosotros no estuvierais al otro lado, yo no podría trabajar de esto que me apasiona y todo esto no tendría sentido. De modo que gracias a todos por ser y estar. Un abrazo enorme. ¡Chao!